Hola, tenemos un programa muy especial y tenemos algunas noticias para darles. Hoy es un día muy especial porque se bautiza a Sofía, una amiga nuestra de los Teams. También queremos mandar felicitaciones a Julián y a Jensin porque son abanderados de la bandera nacional. Hola, buenas noches. Feliz sábado, ¿cómo están? Nosotros muy contentos de poder compartir el repaso de una elección más, de la elección número 9. Vamos a comenzar pidiendo a Dios que nos guíe e instruya. Oramos. Querido buen Padre, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque estamos juntos aquí con los niños, compartiendo esta nueva elección con los chicos. Te pedimos tu guía y tu dirección para que salga todo bien. En el nombre de Jesús, amén. La lección de esta semana se titula Triste Fin. Nos cuenta de cómo terminó el reinado de Saúl. Es importante recordar que en esa época los hombres elegidos para gobernar al pueblo de Israel lo hacían de por vida, es decir, su gobierno terminaba al morir. Los filisteos otra vez en guerra contra los israelitas, pero lamentablemente Saúl estaba turbado, lleno de odio hacia David, apartado de Dios. Esto sin duda debilitaba a Israel y la situación fue aprovechada por el enemigo. Por otro lado, David vence a los amalecitas, rescatando con la ayuda de Dios a todo el pueblo que estos habían llevado cautivo. Además, incendiaron toda la ciudad. Este fue un gran triunfo, pues todos fueron rescatados, nadie había muerto. Era motivo suficiente para festejar. Pero la fiesta terminó con la noticia de que Saúl y sus hijos habían muerto. Que el pueblo huyó de la batalla y muchos murieron. ¿Cuál fue la reacción de David al enterarse que el enemigo había muerto? Lea el versículo clave de esta lección, 2 Samuel 1, 11 y 12. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Esta fue la reacción de David. Lloró por su amigo Jonatán y por Saúl, el ungido de Dios. Thank you.
Hola, somos los Chiquitins. Yo soy Lucas y él es Joaquín. La Biblia nos da muchos consejos. ¿Qué nos aconseja cuando estamos tristes o desanimados? Yo tengo la respuesta. Leo Filipenses 4:3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora los saludos. Vamos a mandar saludos a Emilia y a Juan, a Marcela y Sergio y a Viviana. Estamos de vuelta con nuestro bloque Chiquitín. Yo soy Joana y el Tiago. Otra pregunta, ¿qué me dice la Biblia cuando tengo miedo? Yo tengo la respuesta. Leo Salmos 37, 7 y 8. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tenemos más saludos de Kevin, Agustina, Elba, Elis y Nelson. Chao. El libro de 1 Samuel termina con la muerte de Saúl. Los últimos años de Saúl fueron muy trágicos, ya que soportó profunda depresión, a pesar de haber sido elegido y ungido por Dios y puesto como rey de Israel. Su muerte fue un suicidio, por llenarse de temor, por estar apartado de Dios. Esto lo pueden leer en 1 Samuel capítulo 21. De la vida de Saúl podemos sacar varias lecciones. En primer lugar, obedecer a Jehová y hacer su voluntad, que es más que necesario, es cuestión de vida. Saúl, que al ser el primer rey elegido por Dios, tenía la oportunidad de ser ejemplo de fidelidad al Todopoderoso para los demás reyes. Otra lección que podemos sacar es no abusar del poder que se nos ha dado en el lugar que nos toque ocupar, trabajo, fuera, hogar. El orgullo y la prepotencia son armas del enemigo para alejarnos de Dios. Leemos 1 Pedro 5, 5 al 6, 7, 8. Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unidos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sombríos y valer, porque vuestro adversario, el diablo como león, rugiendo, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos un Dios de amor que cumple sus promesas. En Isaías 41:13 dice, porque todos Dios, quien te sostiene en tu mano derecha, te dice, no temas, yo te ayudo. Pensando en esta hermosa promesa que Dios nos dio, terminamos el repaso de esta lección. Agradecemos al Padre Celestial por ser tan bueno con nosotros. Oramos. Querido Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, gracias por una lección más, Señor, y que nos sigas bendiciendo.